Estado, la cual en calidad de testigos hemos respaldado los 10 presidentes municipales. Este es uno de los grandes temas, yo diría, de los temas estructurales que requieren de una visión de Estado, una visión pues, que con toda claridad advierta los riesgos y las consecuencias que tiene a futuro seguir reproduciendo un sistema como el actual, en el que, en pocas palabras, lo que tendremos que decir es que no tenemos un instituto de pensiones que vaya juntando el dinero de los trabajadores para que de ahí salgan los recursos para entregarlos una vez que termina su vida laboral. Hoy lo que tenemos es que cada uno de los municipios y el propio gobierno del Estado y las dependencias de los tres poderes toman dinero de su presupuesto ordinario para poder cubrir con estas necesidades. Para ponerlo en perspectiva, en el caso del municipio de Colima, cada año tenemos que tomar del presupuesto soberano 40 millones de pesos para cubrir el pago de los pensionados y los jubilados del ayuntamiento. Estos, los que han tenido ya el derecho, los que forman parte hoy de este sistema imperfecto y con las deficiencias que tiene, no tienen ninguna modificación. Seguirán recibiendo sus pensiones en la misma forma en la que se ha hecho hasta hoy. Todos aquellos trabajadores que ya adquirieron el derecho a la pensión o a la jubilación al día de hoy, aunque se encuentren en activo, tampoco tienen una modificación, y los que están próximos a cubrirla, los que, digamos, les faltan 6 meses, un año, o los 30 años o los 28 años respectivos, a partir del momento de la aprobación, si es que es la decisión que toman los diputados, entrarán en un proceso, digamos, en donde gradualmente se irá migrando a este nuevo sistema. Para quienes tienen una significancia importante, para todos aquellos que no forman parte hoy de la administración pública, esos que no han entrado, digamos, los trabajadores que no se han contratado, esos entrarían sí ya con nuevas reglas, que entre otras cosas lo que implica es ampliar el periodo, digamos, en activo para que, digamos, la edad en la que se retiran sea una edad mayor, y también para los que ya habrá una contribución por parte del trabajador y una contribución por parte de los gobiernos municipales y las diferentes entidades que formamos parte de este sistema, que va a ser mayor, con el propósito de que nosotros podamos sí entonces contar con una bolsa, con un fondo, con los recursos suficientes para que de ahí salga el dinero para pagar las pensiones de los propios trabajadores. Es una decisión que, como lo ha expresado el propio gobernador, empezará a surtir efectos significativos en diferentes grados para cada una de las entidades.